Por favor, necesito los registros. ¿Cuál es tu conclusión? Que no hay nada. El casino en el que hicimos la redada no está relacionado con Yabu Sankaktar. No me sorprende. Actué rápido. La denuncia la hicieron ayer en un teléfono de monedas. ¿Te molesta que trabaje, cierto? No, no he dicho nada. Mira, los registros que me pediste están limpios. Muchas gracias. Conozco a este hombre. ¿El denunciante? Estoy segura de que lo he visto. Me es familiar. Honestamente, necesito más resolución. Solo veo píxeles. Por eso lo digo. Me refiero que hasta con lo pixeleado que está, me parece familiar. No sé. Por favor, quiero que lo mandes directamente a reconocimiento facial. El hombre de la grabación no tiene ningún antecedente criminal. No logramos obtener nada de reconocimiento facial. Gracias por intentarlo. Entonces, ¿quién es el denunciante secreto? Alguien sin antecedentes. ¿Quieres decir que no tenemos nada? No quiero decir eso porque estoy segura de que conozco a ese hombre. Lo he visto antes. ¿Algún problema? ¿Qué hizo ahora? Ningún problema. Solo le traje algo a Emir. Oh. Mi hijo tiene una amiga policía. En el pasado me hubiera sorprendido. Lo sabía. ¿Qué? Su padre. El hombre que denunció a Yabu Sankaktar. Es el padre de Emir. Un Alza Rafoglu puede ser el único capaz de destruir a Yabu Sankaktar. Entonces, comencemos nuestro trabajo. No tan rápido, él ya está asustado. Pensemos en otra cosa. ¿Qué haremos entonces? Tiene miedo, no va a querer hablar. Necesitamos algo más inteligente. No es difícil, de hecho. Conocemos a su hijo. Alta sociedad. ¿Esta es la forma complicada? Hay que intentarlo. Khan, ¿por qué volteas los ojos? No, no lo hago, Selim. Cada vez que se menciona a la alta sociedad, volteas los ojos. Eso no es cierto. ¿Segura? Sí, lo estoy. Entonces, ¿la sociedad no nos va a ayudar? Se mudó. Sería mejor para todos si lo encontramos. Emir tiene que ayudarnos. Se me hace extraño que Emir se haya mudado. ¿Dónde estará? ¿Cómo saberlo? No me la paso pensando en dónde está Emir. Deberíamos buscarlo en su antigua dirección. Digo, la de la cuñada. Podríamos tener suerte. ¿Dices que vayamos a ver a la cuñada? ¿Acaso intentas verla otra vez? Por lo menos soy honesto. ¿Qué dices, Selim? ¿Realmente te da curiosidad saber dónde está Emir por la denuncia? ¿O solo quieres saber dónde está Emir? Claro. Vámonos. No me sorprendería si sacas un peine de tu bolsillo. ¿Crees que lo necesito? ¿De verdad?
Seguir a Emir te conviene, ¿no es verdad? Tienes nuevas oportunidades. Honestamente, si no quieres, ve tú y pregúntale a la cuñada. Está bien. Es obvio que te comunicas mejor tú. Ya escribí todo. Saca las fotocopias y yo te voy a esperar. Muchas gracias, Zulal. Ahora vuelvo. ¿Sí? Hola, Zulal. Cuando quieres, vienes. Al final van a decir cosas. Es una posición difícil. No puedes hacer esto. Querida, no vine a ser tu chofer esta vez. Es importante encontrar a Emir. ¿Por qué? Vamos, no te preocupes. No es que sea algo malo. Hay un asunto que Khan necesita hablar con él. ¿Khan, tu amiga la policía? Así es ella. Pues no sé a dónde pudo haberse mudado. No sabes. Pero ¿no te sorprendiste cuando te pregunté? Sí, él es temperamental. Algo surge en su mente y se muda. No nos dice a dónde. Ni siquiera usa su teléfono. Qué raro. ¿No te preocupas por tu cuñado? Si me preocupo, no es lo mismo. Como sea, no puedo perder el autobús. Que tengas buen día. Gracias. ¿Qué fue lo que te dijo? Que no sabe. Está bien. Hagamos nuestro trabajo. Perdón, no pude ver a Zulal. Olvidó sus notas. Yo se las entregaré. Dámelas. Gracias. No pierdes una oportunidad, ¿no es así? ¿Por qué? Está en nuestro camino, se las damos. Zulal. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué viniste? ¿Me das un momento? Emir. Te buscaba. Fui a tu casa, pero no te encontré. Mi casa es esta. Muy bien. Necesito hablarte de algo importante. Entra. Así que no sabías dónde estaba Emir. ¿Y qué? ¿Tú vas a arrestarme? No. Quiero entender por qué mentiste y te daré tus notas que dejaste. Gracias. ¿Quieres beber algo? Solo agua. Yo noté que antes sonreías. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la relación entre tu padre y Yavuz? ¿Alguna idea?
Ya no sé nada de ninguno de los dos. Mira, necesito hablar con tu padre. Pero si se siente nervioso, no me va a contestar. ¿Me puedes ayudar para que confíe en mí, Emir? Ya te lo he dicho antes. No me importa. Está bien. No te voy a obligar. Pero si cambias de opinión, háblame. Hasta luego. Thank you.